Allá por el 1900, la historia cuenta que existían allí. Sin querer nadie los notaba, pero todos sabían y nadie hacía nada. Los tareferos del pueblo misionero que empezaban una jornada normal, aunque no tan así. Llegaba la carreta a la tarefa. Mientras que algunos partían, otros secaban el chalo. El Carpi, Kevin y Tacuara se juntaban, muy malos, pero malísimos, con los patrones para el motín se preparaban. Estamos re cansados de este trabajo miserable, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué tenés pensado, loco? Hay que armar un motín con todos estos chatras, esto. Me pagan re mal ni para comer, no me alcanza. Imagínate yo que le gasté 8 críos a mi mujer. ¿Y quién te va a tener tantos críos? ¿Y a vos qué te importa? Yo por lo menos tengo mujer. Uno de los encargados del lugar, Julián, vio que estaban hablando mucho los chicos y se acercó, mientras que era su guía controlando los secaderos. ¿Qué están haciendo? Estamos queriendo hacer un motín. Pero contra los patrones, no contra nosotros. Y al ver que algo raro pasaba, vino una de las chicas y con algo para decirles. ¿Pero cómo van a hacer eso? Los jefes se van a pagar mucho con nosotros si lo hacen. ¡No te sobras acá! ¡No te quedamos! En eso entra Lorenzo, en poca sopa, el patrón más bravo, a los tiros para llegar a cobrar a todos los tareferos del lugar, mientras Pablo y el abuelo se plantaban con un buen vino al lado. Y así en fin a la voz, los trabajadores van hasta donde pidieron y esperan el acechar de sus patrones. No era por la mala paga, sino por la historia, por el esfuerzo de los verdaderos pibes, que en representación de la Poli 1, hablando de todo lo que viene pasado, pasando y sucediendo lo que hicieron para estar acá, hoy tienen tantas cosas para decir.
fue así que los patrones se dieron. Fue por esos tiempos, allá en 1950, que aún la esclavitud existía y nadie se daba cuenta, o quizás sí se daban cuenta, pero nadie decía, ni podían hacer nada, solo conocían el sudor de sus frentes y en sus manos la tierra colorada, trabajando día y noche, rezando a Dios llegar a fin de mes, llorando la desesperación por no tener plata ni para comer. Los patrones crueles, explotándolos muy tranquilos, se sabían de memoria que tenían todo servido. La vida desatada en una yerbatera de posadas, aquellos que sufrían de asesinar tenían ganas. Solo eran cuatro los que planearon el motín. Harto de sus miserables vidas, no temían morir. Los demás asustados no se animaron a la primera. Incluso hubo una mujer que les imploró que no lo hicieran. Y fue entonces que así lo hicieron, que de tal manera lo hicieron. Atacaron a sus patrones y estos se rindieron, recordando sus tareferos que no podían pagar sus cuentas y veían a sus patrones enterrados en riqueza, machazo tras machazo. Esto se terminó, Ricardo con desesperación, y con este gran show comienza el himno Pichón.
Un aplauso fuerte, señores, al bachillerato provincial número 1 Combate y Vuelta de Obligado, con su temática, la elegida este año en nuestras misiones. Provecho y chicos con todo el acting, como también decían en el noche de calle, hoy con una bolita puerta del espectáculo.